Les saluda Linda Batista y esto es Telemeto Reporta en un minuto. Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, fue extraditado este viernes a Estados Unidos desde Guatemala. El panameño enfrenta cargos por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionados con la constructora Odebrecht. Ante constantes fallas eléctricas, el IDAN estudia la posibilidad de crear un sistema de producción de energía eléctrica que alimente la planta potabilizadora de Chilibre en caso de incidencias. El director del IDAN, Juan Antonio Ducruet, dice que urge la creación de una unidad de mantenimiento dentro de la institución. La Red Ciudadana Urbana calificó como ilegal el presupuesto de $330 millones aprobado por la Alcaldía de Panamá para la vigencia 2022. Según la agrupación, la aprobación de este presupuesto no contó con una verdadera participación ciudadana. Estas fueron las informaciones. Será hasta la próxima.